Yo les voy a decir que en el 2018 nos tocó tener una diputada local que no hizo absolutamente nada. Y nos tocó tener una diputada federal que no hizo absolutamente nada. Y ambas están en Morena ahorita. Porque aquí no queremos gente floja, ni gente mentirosa, ni gente que no sepa trabajar. Aquí estamos los que damos resultados. Los 6 años de mi gobierno me dejaron solo sin diputado federal. Tuve que hacer el trabajo de alcalde y de diputado federal. Tuve que salir a gestionar para que Progreso siga avanzando. Entonces hoy estoy con ustedes por lo siguiente. Quiero retroceder el tiempo atrás. Más atrás del 2018. Cuando las cosas estaban muy mal. Cuando las cosas estaban tomadas por un sistema donde simplemente no podíamos pasar. Y nos pusimos a trabajar. Y ganamos el 2018. Pero nos pusimos a trabajar porque no había tiempo para perder el tiempo. Salimos en el 2021 a pedir el voto. Y volvimos a ganar porque no perdimos el tiempo. Todo el tiempo, junto con Mauricio Vila, estuvimos haciendo obras de todo tipo en Progreso. Hoy tenemos muchas cosas que antes simplemente no teníamos. Me queda claro que no somos perfectos y me queda claro que nos faltan muchas cosas por hacer. Se van a acordar cuando les dije y les dijimos, Mauricio Vila y un servidor, Progreso merece más. En el 2021 les dijimos, Progreso merece mucho más. Y ahorita en el 2024, con Eric Rihani, ¿qué se merece Progreso? Mucho, mucho, mucho más. Progreso se merece todo. Y para eso necesitamos trabajar coordinados. Para eso necesitamos que apoyemos todos los días a nuestra próxima diputada local, y véanla bien, a Claudette Gamboa. Yo no tengo que demostrarle mi trabajo a nadie. Hay que seguir trabajando. A mí me gusta dar resultados. Eric va a contar con mi respaldo. Y los 48 municipios del Distrito 2 Federal, por supuesto que también. Porque de esta manera es como defendemos a Yucatán, Mauricio, y así seguiremos trabajando con muchísimo orden.